es lo que predomina aquí. Las grecas. Dios este na visión de don bala pero visión de Dios yo siempre una bonita permiso para caso y na Dios es la guarse de cuando na risa na antes si venga cana pues cana familiares na rica están pues a quien dicen tu brate unos 10 minutos si se tiene para que se haga la gente que está na de un cita tiempo ya indena pues ni es una bomba y para que na hak trasladar mas tu brat enket te asna ajari azin kot kwezin partoiga sa e hila ini na ten na solicitud de kaku ndenong como autoridad en ayuyu pues a ben dich bere lo yuyu te gak hien tu brat manda chiru kana familiar ur pues rada ngana reunido es balash rika san pues también presencia este yuyu también porque te sigue chinong sa ki chu una chu indiferencia en rate Para que la gente pueda hacer un beneficio para la familia. Pero no, 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 no,
como que tenían zapsado. A tanto contendiente a la la cara de este servicio en canal yo proba. Pues yo creo que no está que hace retribución hacia este servicio de cada dana, porque con trabajo se acaba de servir teniana. Así es que pues te alegría y duro como familia, te orgullo y duro como familia. Na dos colon, este, cuatro modos ten. Pues ahora, te caen a representar lo que es, cultura ten lo que es, chero tradición ten lo que es. Entonces, en el inicio, como familiar, ni lo más cercano hacia la. Que te haces nadie, tú la tengas de canista y con mis espaldas por jugar en la. La, este, pues, pues para allá, este, por mi boca moderna, pues para el vidrio tiene la. Entonces, pues, en esa parte, canal uno, canal familiar, canal natal antie, canal. Pues la verdad es que también ya están, este. Ya están los hijos. Entonces, no, pues, la verdad es un bar. Entonces, que nada, está, puedan con YouTube, te es, venga, se te daban te apoyo para yo vivir con la pista, de ahí reconocer YouTube como autoridad, como ni dinero, no, lo que es. Entonces, que nada, no, también, que es un cumplir con obligación de usted como ciudadano, que ni yo, cada donde servicio, cada donde cooperación, sin que nada, la tercera quinta. Este, nada, lo hice te pregunto, pues, el cachir, si te chupas ahí. La gente tiene que ver más de que si van dentro de adultos. Te quiero ya se mandar en la siempre me chiste, se mandar en la noche. Yo estoy para conocimiento de este de los Primeramente agradecemos a nombre del Cabildo Municipal el apoyo que nos brindó en este caso el Museo Nacional de Antropología para que fuera posible la donación de la réplica. Bueno, yo lo tomo muy como un caso muy importante de mucha trascendencia, más para nuestra comunidad, en donde se reitera que Teotitlán del Valle siempre ha tenido sus costumbres, que sus costumbres son en el sentido de ser un pueblo originario, donde siempre ha existido desde tiempos muy memoriales la danza de la pluma, y ahí está un ejemplo del ciudadano que pues tomaron como modelo para la elaboración del danzante de la pluma, sí, el señor Evaristo Martínez. La historia nos dice de que Teotitlán ha sido un pueblo tejedor, nada más que antes tejían con telares de cintura. En la llegada de los españoles fue cuando ellos trajeron el telar de pedal, que fue cuando ya se introdujo este tipo. Y bueno, se piensa de que se facilitaron mucho las cosas, porque como siendo un pueblo tejedor, para cambiar del telar de cintura al telar de pedal, creo que facilitó más el tejido, pues, ¿no? Así es como molemos la grana cochinilla para poder pintar nuestros hilos. Se tiene que hervir en diferentes, si es media hora,
depende del color que uno quiera. Puede ser media hora, una hora. Es como hacemos este. Se tiene que hervir bien, bien para que se fije el color. Ocupamos jugo de limón para fijar este, el color. Pues así es nuestro trabajo aquí en nuestro taller de tapetes. Los diseños los sacamos de las piedras zapotecas, de lo que son, lo que están plasmados en Mitla, en Monte Albán, ahí nos basamos, hacemos esos diseños en nuestros tapetes, lo que son las grecas, los diamantes. El significado, según es la riqueza de los diamantes, ya pues las grecas representan la vida eterna. Finalmente, pues como les digo, después de haber pintado nuestros hilos, las tenemos que secar. Después de haberlo secado, tenemos que tejerlo. Nosotros trabajamos con esta máquina que se llama telar. Nosotros tenemos que tejer para poder hacer los tapetes. Nosotros ocupamos los pedales. Esto se llama lanzadera. Que reciben, digamos, los santos en la danza es el esfuerzo, es la dedicación. Sí, el esfuerzo, la dedicación, porque bailan 6 horas al día. Pues a lo mejor es como una penitencia, yo creo, ¿no? Porque como le digo, pues los danzantes son los que más tiempo le bailan. Ya las niñas pues bailan o solo participan en 3 bailes durante el día. 12 de diciembre, pues le bailan a la Virgen de la Guadalupe. ¿Y qué fue lo que le pediste para tu niña? Pues que estuviéramos sanos todos. La salud es más que nada más importante. Este es el traje de mi hija. Estos son los trajecitos que ella ha ocupado para la danza. Ahora llevan este tipo de grecas, pues es porque nosotros somos tejedores y ya los tejemos nosotros. Estos son los penachos que ella lleva.
María Angélica, siempre tienen que ser nueve azucenas. Esto que vemos aquí es una azucena. Esta parte es una azucena y representa los nueve planetas del sistema solar. Y los centro siempre tenemos al sol. Al sol. Y los nueve planetas que forman parte de nuestro sistema solar. Y aquí tenemos una corona que es vida y muerte. Significa es significación de esta figura. Que es, esta es vida y esta es muerte, la muerte. Los otros penachos traen, a veces, no sé, ayer usted vio, traen una figura de un tigre, traen una figura de un león o la cabeza de un león también, un jaguar también. Pues significa los antepasados, eso es lo que usaron en tiempo de guerra. Tenemos una sonaja que sirve para la danza, para llevar el tiempo de la música. Al mismo tiempo, tenemos aquí una pata de un venado. Esto es para proteger
al danzante que está bailando. Hicimos la fiesta de la Virgen de la Natividad. Y es allí hacemos fiesta, hacer comida. Y aquí reunimos la casa del Cortés para preparar la comida. Y llegan a la casa y toman unas copitas, una cerveza, y después ya va la comida. Y después de la comida y allí cada quien ya se va a su casa. Y al amanecer venimos temprano. Honorable Cabildo Municipal, público en general, el día de hoy, Teotitlán del Valle, comunidad heredera de la grandiosa cultura zapoteca, se enorgullece en recibir en nuestro museo comunitario la réplica de la escultura del danzante La Pluma. Una artista mexicana de León, Guanajuato, fue quien con sus manos elaboró esta hermosísima escultura. Como se ha referido, esta escultura hoy vuelve gracias al esfuerzo de mucha gente del pueblo de Teotitlán que vinieron al museo en su momento para una fiesta, y gracias a la Subdirección de Etnografía, aquí están todos los que lo hicieron posible. Levántala. Daddy. I'm having a stand.